Buenas tardes, queridos socios de la Asociación Miguel Mancheño. Señoras y señores, esto es un acto de la Asociación Miguel Mancheño. No es un acto político organizado por ningún partido político, de la Asociación. Intentamos hacer las cosas lo mejor que podamos y sepamos para nuestros socios y para la ciudadanía. Prueba de ello es que aquí puede entrar todo el que quiera. Nosotros hacemos nuestros actos, pero lo hacemos público. Por lo tanto, tiene acceso el que quiera. La coincidencia, estamos todavía de pie, ahora explicaré. La coincidencia de que hoy celebremos en un día, en un martes y 7 de junio, no es por gusto. Es que hoy se cumple 4 años del primer debate que organizó la Asociación Miguel Mancheño, a imagen de lo que hacía antiguamente el Club de Opinión Arcos 92, que desgraciadamente no he podido localizar a su presidente, Fernando Padilla. Y tengo aquí la programación de hace 4 años. Y queríamos que coincidiera con el primer aniversario, perdón, con la primera celebración, el día 7 de mayo. Aquí tenemos a los candidatos, de momento falta uno que no sé, no ha llegado, pero en fin. A mi derecha está Isidoro Gambín Jaén, actual alcalde, pero aquí no hay alcalde ni concejales, aquí son candidatos, pero fue el partido que más votos sacó en las últimas elecciones. Por lo tanto, se sienta a la derecha del presidente y moderador, que es un servidor. A mi izquierda, el segundo que más votos sacó, el Partido Popular. Y aquí está Domingo González Gil a la izquierda. A la derecha, el tercero que más votos sacó, Leopoldo Pérez Capella, en este caso, por AIPRO, Alternativa Independiente Progresista. Y ya los demás van por orden alfabético. Está José Luis Hueso Llama, de Adelante Andalucía, que nos ha presentado. Y Antonio Saborido Garrido, Andalucía por sí. Y Ciudadanos, Sonia Álvarez Ruiz, que es la que cierra por orden alfabético del partido. Estos son los candidatos. Para lo cual yo os pido un fuerte aplauso. Y nos sentamos. Como es costumbre de la asociación, vamos a recordarles los actos que tenemos pendientes. El próximo jueves, pasado mañana, tenemos en el centro de día una conferencia a cargo, nada más y nada menos, que eso no se puede conseguir todos los días, el obispo de Jerez, don José Mazuelo Pérez. El día 16 de mayo, también en el centro de día, conferencia a cargo de Juan José Parra Calderón, magistrado juez en Jerez. El título de la conferencia del señor obispo es La Iglesia bajo la mirada del Papa Francisco. Y la conferencia de Juan José Parra, Panorama de la violencia de género en un mundo de mayores. Y el día 23 de mayo, el último acto en el centro de día también, con la actuación del coro de la Hermandad del Rocío de Arco. Y a continuación queremos hacer un sorteo para un viaje, pone aquí, a determinar, pero que estamos haciendo gestiones a ver si nos pagan el autobús y la entrada a ver cómo bailan los caballos andaluces. Ya hemos estado en una ocasión, pero hace ya mucho tiempo, y hay muchos socios nuevos y otros que no pudieron ir, y eso es lo que queremos sortear. Ya tenemos programada también la fiesta de verano, con tiempo.
al alcalde que le corresponda, nos tendrá que ceder, como de costumbre, el llano de la feria. Y este año vamos a sortear una cosa extraordinaria, que dentro de unos días tenemos que a recogerla. Pero de momento no decimos nada. Ya no es un televisor, ya no son jamones, ahora es otra cosa. Creemos que os va a gustar. Y nada más, tenemos que andar un poco ligero porque hay partido de fútbol y no queremos que más de uno se levante y nos dé colgado. Así que hemos acordado, el tiempo van a ser 6 minutos cada uno, que voy a cronometrar, perdón, 7 minutos. Sí, vamos a ampliarlo a 7 minutos. Voy a ser inexorable con la hora. Y comenzará de mayor a menor. Comenzará el señor alcalde, perdón, el candidato por el PSOE, don Isidoro Gambín, perdón por el lapsus. Aquí no hay alcalde ni concejales. Y termina en Ciudadanos, que es la única fémina que tenemos hoy entre nosotros. Y cuando empiecen las preguntas que podáis hacer, podéis hacer preguntas, pero no a un partido, no a un candidato. Hacer la pregunta y responden todos. Y entonces será al revés. Comenzará el último y terminará el primero. ¿Lo habéis entendido? Pero vamos a hacer una excepción. A la hora de preguntar o en responder, el primero va a ser Andalucía por sí, Antonio Saborido. Y terminará Isidoro Gambín. ¿Entendido todo, señores, candidatos? ¿Entendido? Muy bien, pues, por favor, voy a dar ejemplo, apaguen los móviles para que no empiece la llamada cuando estemos o estén hablando. Muy bien. Cuando usted quiera. En 7 minutos, ¿no? 7 minutos. Voy a encender el móvil, como don Lorena ha dicho, que apaguemos los móviles. Yo lo voy a encender solamente para cronometrar, ¿de acuerdo? Porque hay que controlar los tiempos. Cuando usted me diga. Ya. Bien. En primer lugar, deciros una cosa. Voy a andar muy rápido porque creo que con 7 minutos no puedo meter todo lo que tengo que explicar en esta programación electoral del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un programa muy extenso, con más de 100 propuestas, de las cuales hemos resumido en nuestro programa electoral en 25. Pero como hoy no me va a dar tiempo a resumir estas 25 propuestas, yo he hecho un resumen y estas 25 propuestas las voy a resumir en 7 grandes bloques. Empiezo por la primera, que preocupa a la gente. El empleo municipal. Nosotros vamos a seguir apostando por las contrataciones legales. Vamos a seguir apostando por las contrataciones, por las bolsas de trabajo, a las cuales las vamos a actualizar y vamos a aperturar de nuevo. Bolsas de trabajo donde tenemos inscritas 4.000 personas y donde más de 2.000 personas ya han trabajado en el ayuntamiento durante un mes a 8 horas. Y también vamos a seguir con la legalización de las contrataciones a través del SAE. ¿Dónde están los parados? En la oficina de empleo. Allí vamos a hacer las ofertas públicas de empleo para que todas aquellas personas que quieran trabajar en el ayuntamiento tengan esa oportunidad. Y, por supuesto, a través de los servicios sociales para aquellas personas que no tengan ningún tipo de ingreso. Por supuesto, con un informe social de la trabajadora social. Y, además, vamos a transformar los servicios sociales para que, aparte de dar trabajo, ayudemos a los usuarios de los servicios sociales a buscar trabajo, que también va a ser una reforma importante. Luego, en segundo lugar, las infraestructuras necesarias que necesita Arco de la Frontera. Nosotros lo tenemos muy claro. He dicho que en nuestro programa electoral de más de 100 propuestas hay infinidad de calles que hay que arreglar. Pero nosotros, fundamentalmente, vamos a hacer hincapié, primero, en la piscina cubierta, que la tenemos que terminar sí o sí. Segundo, necesitamos una nueva jefatura para la policía local. Y vamos a luchar para que la policía local tenga unas nuevas dependencias. Tercero,
El conservatorio de música. Necesitamos un conservatorio de música porque necesitamos ampliar las actividades del conservatorio, porque tenemos más de 160 niños y niñas estudiando en nuestro conservatorio. Y la única manera de poder traer el ciclo medio de música a Arco de la Frontera es tener un local más espacioso donde quepan más actividades y más niños y niñas. Y además, evitar los desplazamientos de estos niños y niñas cuando terminan el ciclo inicial y se tienen que ir al ciclo medio a Jerez. Y por supuesto, y esto lo voy a decir muy claramente, necesitamos un ayuntamiento nuevo. Es una verdadera necesidad, se nos está cayendo. Son prioridades absolutas. Pero además, os tengo que decir que también tenemos como prioridad la transformación del silo del trigo en una sala multiuso compartida también con nuestros mayores. No me quiero parar porque tengo tantas cosas que decir que creo que no me va a dar tiempo, Loreano. El tercer bloque, la actividad económica, muy importante para nosotros. La actividad económica debe de ser generadora de empleo, que es lo que le tiene que importar a todo político que se precie. La generación de empleo a través de la actividad del empujón económico. Y para ello, desde las pocas competencias que tiene el ayuntamiento, proponemos espacios municipales para emprendedores. Proponemos políticas activas de empleo, formación y cursos para desempleados. Proponemos agilizar trámites para la tramitación de proyectos y licencias en el ayuntamiento, con más personal e implantación de la administración electrónica para agilizar estos trámites. Y, por supuesto, adaptar las ordenanzas fiscales para atraer inversión pública. Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos reducido tremendamente, haciendo un sacrificio económico, perdiendo dinero, de ingresar dinero al ayuntamiento, bajando la tasa de admisión a trámite de los proyectos de actuación a un máximo de 1.500 euros para que los emprendedores, para que los empresarios, para que los constructores vengan a Arco a invertir. Invertir para crear empleo. Vamos al cuarto bloque, bienestar social, que lo vamos a dividir en igualdad, con la elaboración de un plan integral de igualdad. Vamos a elaborar e impartir un plan de formación en igualdad de género para los centros educativos de Arcos de la Frontera. Dentro del bloque de bienestar social tenemos nuestra política de actuación para nuestros mayores. Queremos que tengan un programa de envejecimiento activo de manera continua. Es decir, talleres de memoria y ocio, de lectura, deportes, manualidades, nuevas tecnologías para aplicación móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, queremos llevar la cultura también a nuestros mayores a través de una biblioteca para mayores. Aquellas personas mayores que no tengan movilidad o que tengan algún impedimento físico, vamos a ponerles un servicio para que le podamos llevar los libros a su casa y puedan devolver los libros a la biblioteca. Y juventud dentro del bloque de bienestar social. Formación para los jóvenes, nueva pista de skate en Arcos y el Santiscal y un establecimiento de agenda juvenil de ocio para intentar que nuestros jóvenes no tengan que salir de Arcos. El quinto bloque, muy importante, filosofía socialista, educación, cultura y deporte. En educación, mejoras en instalaciones educativas, en nuestros colegios, en nuestros centros, conservatorio de música, formación para fundamentalmente llevar a cabo el ciclo medio y superior de cocina y el ciclo medio del conservatorio. En cultura, un plan lector municipal, la actualización de las redes sociales de bibliotecas con redes sociales participativas, libros para mayores, como he dicho antes, organización del club de lectura municipal y una biblioteca infantil. En deportes. Lo siento, tengo que ser inexorable porque entonces... Te lo pongo. Sí, bueno.
Es imposible terminar en 7 minutos, pero bueno, que sepan ustedes que hay más cosas. Muchísimas gracias. Os lo voy a poner aquí a los dos, ¿no? Sí, sí, perfecto, gracias. Tiene la palabra el candidato del Partido Popular, Domingo González Gil. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes y muy agradecidos por la presencia de todos vosotros y, por supuesto, a los compañeros que conforman hoy la mesa. Yo creo que por deferencia y, por supuesto, por el gran esfuerzo que hacen nuestros mayores, y como además en 7 minutos es imposible resumir todo un programa electoral y todas las ideas que desde el Partido Popular queremos poner en marcha para recuperar esa etapa de ilusión en Arco de la Frontera, voy a empezar por esa propuesta que nosotros tenemos para los mayores, en ese sentido, por supuesto, y como he dicho anteriormente, de respeto, porque principalmente sois los mayores los que hoy nos acompañáis aquí, y si algún punto se queda fuera, pues ya lo explicaremos más adelante en otras áreas. Mirad, yo creo que los mayores jugáis un papel fundamental y principal, ¿no? Vosotros habéis sido y sois una generación muy importante, con una capacidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y yo lo he vivido de la mano de mis padres, ¿no? De Antonio Ócar, de la confitería, de la Corredera, y de Margarita, ¿no? Y esos son los valores que el Partido Popular quiere poner en marcha, ¿no? El trabajo, la humildad, la sencillez, el compromiso y, por supuesto, la apuesta por Arco de la Frontera. Y ese es el sentido que tengo yo, en este caso como candidato a la alcaldía, y es, por supuesto, la idiosincrasia del Partido Popular. Y lo vamos a hacer con 3 aspectos que entendemos que son importantes, ¿no? Por un lado, la atención. Creo que vosotros, en los centros de participación activa, vosotros los mayores, necesitáis una atención personalizada, porque cada mayor tiene detrás una historia, una familia, una circunstancia, y que el ayuntamiento tiene que favorecer, facilitar, en la medida de sus posibilidades, esa atención personalizada para todo y cada uno de los mayores. Luego, por supuesto, la formación. Es importante que tengáis formación, que no se vayan perdiendo tantas actividades que ha habido perdiendo durante este tiempo atrás, de talleres, de cursos, de baile. Es importante también la formación, que tengáis internet, que tengáis líneas de teléfono en los centros de participación activa, que podáis consultar, por supuesto, información a través de las redes sociales, que podáis consultar también y actualizaros en lo que es el mundo de la telefonía y que podáis también servir de ayuda a vuestros nietos. Y luego, por supuesto, el último apartado, que es la diversión, ¿no? A través de excursiones, a través de visitas culturales. Y esos 3 aspectos, como he dicho anteriormente, atención, formación y diversión, son los apartados que desde el Partido Popular va a apostar con nuestros mayores. Y digo principalmente con vosotros porque, lo he dicho anteriormente, soy un sector que ha ido a la cara durante muchos años, que habéis sido el sostén no solamente de un país, sino también de Arco de la Frontera, y que yo, que durante muchos años he tenido la suerte de compartir el negocio de mi padre en la calle Corredera 59, hoy la Administración de Lotería, he vivido una etapa muy bonita de la calle Corredera, y por eso dentro del proyecto del Partido Popular vamos a llevar que la calle Corredera sea un gran referente y sea una calle peatonal donde poner en valor todo y cada uno de los negocios de nuestro pueblo. Y es fundamental, igual que es fundamental hacer un plan de accesibilidad, no solamente al casco antiguo, sino por supuesto a todo el centro urbano de Arco de la Frontera, donde vecinos de barriadas que sean más distantes se puedan acercar hasta el casco antiguo con total facilidad. Y tenemos los proyectos ya en desarrollo con una capacidad de viabilidad del 100%. Por tanto, nosotros vamos a apostar de lleno para que no solamente el casco antiguo de Arco de la Frontera, sino que todo el centro urbano sea un gran referente en nuestra localidad. Llevamos también un plan de desarrollo urbano y un plan especial de promoción turística, porque entendemos que Arco de la Frontera, que durante muchísimos años ha vivido del ladrillo y que afortunadamente ahora va remontando, debe tener otra asignatura que ha sido pendiente durante muchos años y en este caso y en este sentido es en materia turística. Una promoción real, real de turismo en Arco de la Frontera, donde los vecinos vivan de primera mano junto al ayuntamiento un proyecto que realmente sea creíble, donde podamos ayudar a engalanar toda y cada una de nuestras calles, donde además podamos adornarlas con macetas, donde Arco de la Frontera realmente sea atractivo. Oye, ¿por qué tenemos que ser nosotros siempre los que vamos detrás de Vejer
o detrás del puerto Santa María, o detrás de otras ciudades que se han ido promocionando durante estos últimos años y que Arco de la Frontera se ha quedado atrás. Entiendo que es necesario un plan especial de promoción turística para Arco de la Frontera. Y no solamente eso. Es necesario que Arco de la Frontera cuente con un grado en turismo, para que muchos de nuestros jóvenes que se tienen que desplazar hasta otras localidades puedan realizar estos estudios dentro de Arco de la Frontera. Y, por supuesto, una oficina del inversor, donde no solamente nosotros pongamos en valor nuestro pueblo con nosotros mismos, sino que nosotros pongamos nuestro pueblo en valor con los demás. Son muchos los problemas de los inversores que vienen y que apuestan por Arco de la Frontera a la hora de sacar adelante sus proyectos. Yo creo que es importante que de una vez por todas, y con la ayuda de todos vosotros, porque esto no solamente dependería del equipo de gobierno, en este caso, si en mayo tengo la oportunidad de ser vuestro alcalde, sino depende de un proyecto conjunto de todos los vecinos. Arco de la Frontera tiene que ser el proyecto de todos, ¿no? Y, por tanto, la implicación tiene que ser de todos. Igual que en el deporte, ¿no? Arco debe ser una ciudad modelo y de referencia en el deporte, ¿no? Donde tenga unas buenas escuelas deportivas, donde pueda apostar por toda y cada una de las disciplinas deportivas y con grandes resultados que hemos tenido con deportes muy desconocidos, ¿no? Como ha sido el kayak polo, y que ahí están los chavales haciendo un gran trabajo y que son un gran referente en toda España. Donde además también Arco sea una ciudad cultural, vamos a abrir la Delegación de Patrimonio Histórico Artístico, donde cuidemos ese gran patrimonio, esa gran riqueza artística que tenemos para ponerla en valor, no solamente en Arco, sino fuera de Arco. Donde haya también un plan de movilidad nuevo y de transporte urbano, donde nuestros mayores especialmente no tengan que sufrir tantos problemas con el transporte urbano para poder, por ejemplo, acercarse hasta el Barato un viernes, ¿no? Y, en definitiva, esos son los grandes proyectos, ¿no? Junto con la vuelta de las carpas de verano para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar en verano hasta otras localidades a disfrutar, a dejar el dinero y, por supuesto, a correr un grave peligro en esas carreteras. Cuento con vosotros, cuento con esta ayuda importante de todos y cada uno de los vecinos, porque este no es el proyecto de Domingo González, este no es el proyecto del Partido Popular, este es el proyecto de todos y cada uno de los vecinos de Arco de la Frontera, sean de la sigla política que sean. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato de Alternativa Independiente Progresista, AIPRO, don Leopoldo Pérez Capello. Muy bien, muchas gracias, Laureano. Buenas tardes a todos. Bien, como me temía, la mayoría de las cosas que ha dicho Isidoro, algunas de las cosas que ha dicho Domingo, seguro que el resto de compañeros dirán lo mismo. Es normal que en un pueblo como Arcos de la Frontera, pues muchas de las cosas que tenemos en los programas, pues se repitan, porque en definitiva lo que todos queremos es lo mejor para nuestro pueblo. Y analizando cada una de las facetas, cada uno de los aspectos, cada uno de los detalles de la vida de Arcos, pues lógicamente hemos intentado poner lo mejor para conseguir un pueblo más atractivo, un pueblo en definitiva mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Arcos. Nosotros, en el aspecto de los mayores, ya tuvimos una reunión con nuestros mayores, donde les expusimos las situaciones que llevamos en nuestro programa. Hemos tenido una reunión con las mujeres, donde también les hicimos llegar las propuestas y lo que llevamos en nuestro programa, porque verdaderamente en el tiempo que tenemos aquí no podemos desarrollar todas las situaciones. Hemos tenido reuniones con determinados colectivos y le hemos expuesto también las partes que le corresponde. Yo hoy aquí, en este tiempo que tengo, voy a decir unas cosas pues generales, ¿no? En nuestro programa, quiero decir que es un programa realista, sin grandes pretensiones, que después no podamos cumplir, un programa que sea perfectamente realizable, pero al mismo tiempo un programa ambicioso, ¿eh? Nuestro programa electoral, esto que voy a exponer yo aquí, está orientado a cambiar Arcos de la Frontera. No podemos continuar en el camino que hemos entrado. Arcos tiene que cambiar, porque hemos entrado en una dinámica que no solamente nos hemos estancado, sino que hemos retrocedido. Hemos perdido servicios, hemos perdido actividades, hemos perdido situaciones que nos costó mucho trabajo recuperar y conseguir, y no podemos permitir que un pueblo como Arcos se deje escapar las oportunidades que se deja escapar y pierda lo que se ha dejado perder. Por eso repito que la intervención mía va a ir centrada en el cambio. ¿Y cómo vamos a hacer este cambio? Pues tenemos que conseguir
cambiar el semblante de Arcos. Tenemos que divertir a nuestros ciudadanos. Tenemos que mejorar los servicios que les damos. Y tenemos que dar un impulso a nuestro pueblo. Y eso lo vamos a hacer a través del fomento. Esa es la palabra clave que yo quiero aquí hoy hacer hincapié en ella. Porque repito que el resto de situaciones lo vamos a llevar todos, porque todos queremos lo mejor para nuestro pueblo, lo mejor para Arcos y lo mejor para nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué vamos a pretender? Pues vamos a pretender que Arcos sea considerado como una ciudad de eventos, una ciudad que cada mes tenga un gran acontecimiento para que sea un referente no solamente en la provincia, no solamente en la región, sino en España entera. Tenemos que conseguir, con el esfuerzo de todos, ese Arcos que todos queremos y que todos necesitamos, ¿no? Necesitamos conseguir un desarrollo integral en lo económico y en lo social. Y vamos a hacerlo a través de cuatro pilares fundamentales, que son el turismo, el comercio, el deporte y el ocio. Todos han dicho aquí situaciones referidas a cada uno de estos pilares, ¿eh? Yo voy a entrar un poquito en cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que pretendemos nosotros en estos apartados. Nosotros, además de un programa extenso, lo que vamos a llevar a las casas principalmente son 50 medidas para cambiar Arcos. Ahí viene recogida los apartados referentes a estos cuatro pilares y a otras situaciones que también, lógicamente, pues van incluidas, ¿no? En cuanto al turismo, ¿qué duda cabe? Que el turismo es una pieza fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Otros pueblos más pequeños han conseguido lo que hace unos años era impensable, que es adelantarnos. Nos han adelantado en cuanto a actividades, en cuanto a nombre y en cuanto a tantas situaciones. Vejer, Grazalema, Ubrique, están ahí en primera línea y nosotros nos hemos quedado rezagados. Tenemos un potencial importantísimo, pero un potencial que tenemos que poner en valor. Si no lo ponemos en valor, de nada sirve que estén ahí y que no le demos el uso que tenemos que darle. Este pilar, el turismo, nos va a dar trabajo y riqueza si sabemos poner en valor los recursos históricos, gastronómicos, deportivos que tenemos. Eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Algunas medidas, pues casi se han dicho aquí también ya. Tenemos que potenciar el lago, ese lago que tenemos ahí que está infrautilizado, cuando tenemos que, por todos los medios, ponerlo en valor. Tenemos que ampliar la playita. La playita, se hizo ya un estudio al finalizar la última legislatura nuestra, que había ya un proyecto para la ampliación de esa playita, que está teniendo un éxito impresionante con la cantidad de gente que está viniendo a visitarnos. Tenemos que potenciar, mejorar el club náutico. Es una pena que ese club náutico esté cerrado el mayor tiempo durante el año. Tenemos que abrirlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que abrir sus instalaciones para todos. Tenemos que abrir el camping, que yo creo que ya está bien, ¿eh? El próximo alcalde tiene que hacer un esfuerzo para abrir ese camping y que sea un referente turístico más para nuestro pueblo. Tenemos que conveniar con los turoperadores para que esas excursiones que llegan y están una hora y se van corriendo de nuestro pueblo, pues se queden, ¿no? El comercio, sabemos el gran problema que tenemos con el comercio. El comercio local tiene en las grandes superficies y en el comercio online unos grandes enemigos, ¿no? Tenemos que apoyar al comercio local, campaña dirigida a la población, creación de la delegación del comercio para que haya una delegación que vele por los intereses de los comerciantes, una marca identificativa de nuestro comercio, revisión de sus tasas, semi-peatonalización de la corredera, que ya se ha dicho. El deporte, otro pilar fundamental, no solamente lo consideramos un beneficioso para la salud, sino también como referente turístico y de ocio. Tenemos un montón de deportes que potenciar en el lago y en nuestras instalaciones deportivas que tenemos que mejorar, tenemos que ampliar, tenemos que dar visibilidad a todos los deportes. La piscina cubierta, que ya se ha dicho aquí también, eso hay que terminarlo como sea. Tenemos que crear la escuela municipal de deporte. Ha terminado su tiempo. Y ya de ocio no me queda. Señor candidato. Tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato de Andalucía por sí, don Antonio Saborido Garrido.
Buenas tardes a todos. Aunque parezca que no soy candidato, pero estoy aquí en el rinconcito de la mesa, ¿vale? Nosotros queremos distinguirnos y diferenciarnos de tanta palabrería que venimos escuchando durante tanto tiempo. Ya es la hora de ser eficientes y eficaces. No sé si se me escucha. Porque... No, ¿no? Queremos... ¿Hola? Sí. Queremos ser eficientes y eficaces de una vez por todas y dejarnos de tanta palabrería fácil y bananera que no nos lleva a ningún sitio. Nosotros desde Andalucía por sí hemos redactado un proyecto de 25 ideas para nuestro pueblo. Son 25 ideas que pondrán por fin a nuestro pueblo donde tiene que estar. Nosotros estamos centralizados en el ahorro, en evitar el despilfarro económico que tiene este ayuntamiento sin control. Entre ellos, el primer proyecto que llevamos es centralizar todas las dependencias municipales en un solo lugar. Ya está bien de marear a los ciudadanos cada vez que tienen que arreglar un papel, a una oficina, otra oficina, otra oficina, y marearlo. Concertar citas para los ciudadanos para que cuando lleguen esté presente el funcionario y le pueda atender como muchas veces se llega y no está el funcionario. No está, ha salido, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. En ese ahorro centralizado queremos ya alcanzar un ahorro de 2 millones de euros, porque todos los proyectos que nosotros hemos presentado a través de las redes sociales, es el único medio que tenemos, podéis consultarlo en Facebook, está desglosado y demostrado eficientemente. Dentro de ello es un gasto que tiene este ayuntamiento de los famosos vales de gasoil. Nosotros queremos, a través de las subvenciones de la Comunidad Europea, Gobierno Nacional y el comunitario, el andaluz, es solicitar las subvenciones para los vehículos eléctricos. Hay vehículos 100% profesionales adaptados para un ayuntamiento, donde estos vehículos están subvencionados desde un 60% a un 90%. La carga de estos vehículos, de estos coches, sería de 2 euros, no ya de los famosos 40, 50, 60 euros que se están pagando por los vales de gasoil. Inclusive, las placas que cargan estos vehículos también están subvencionados, lo que sería la inversión simplemente de estos vehículos, y el coste de ellos sería de 0 euros. El siguiente es la apertura del camping. El camping no puede estar 4 años y otros 4 años cerrado. Nosotros hemos propuesto que el camping se abre con coste 0 euros para el ciudadano, porque utilizamos los recursos que tiene el ayuntamiento y que los que vienen a gobernar desconocen. Desconocen porque vienen a ver el ayuntamiento desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Dentro de ello, queremos crear el primer parque ornitológico en el Parque de la Verbena. Es un parque que está abandonado, deshecho, con una magnitud muy grande, y hay que darle vida para que las personas vengan a visitarnos. Es fundamental. Otro de los proyectos importantísimos para nuestro pueblo es el Museo Arqueológico que don Miguel Mancheño nos dejó. Un legado de más de 40.000 piezas que todo el mundo disfruta menos Arcos de la Frontera. Hemos tenido senadores, tenemos diputados, han tenido contacto con Diputación y con la Junta de Andalucía, y lo que está claro es que las piezas arqueológicas las tiene todo el mundo menos su pueblo. Y así lo dejó Miguel Mancheño escrito en su testamento. Perdón. A continuación, queremos liberar la plaza del Cabildo de vehículos. Esa plaza tiene que ser una plaza central, como hay en todos los pueblos. Lo primero que nos echaríamos encima serían los vecinos del casco antiguo porque no tienen aparcamiento. Nosotros dotaríamos a los vecinos y residentes del casco antiguo de autobuses gratis para que pudieran aparcar donde le dé la gana en Arcos de la Frontera, montarse en su autobús, subir al casco antiguo cuantas veces quieran. Y necesitamos que esa plaza del Cabildo esté llena de vida. Dentro del ahorro que proponemos está el acristalamiento del balcón de la Peña. Arcos está ambiguo. No puede estar viviendo del rédito del monumento natural. El monumento natural está ahí, pero hay que darle vida. Hay que darle vida y es posible, y es viable, siempre y cuando se controlen los gastos y se centralice el ahorro en invertir futuro para el pueblo, no para una sigla, que ya está bien de defender a la sigla y los afiliados. No, señor, tenemos que defender el pueblo, porque si al pueblo no le damos vida, el pueblo se muere. Nuestros vecinos se tienen que ir a Canarias, se tienen que ir a Parma, se tienen que ir a Barcelona, se tienen que ir a Alicante a hacer zapatos, o a Huelva a coger fresa. Ya está bien, hay que mirar por el pueblo y no por las siglas. Las siglas son la caja de herramientas que hace funcionar el pueblo. Dentro de otro de nuestros proyectos,
es la regulación del caos circulatorio que tenemos todos los viernes en ese barato, que es increíble. Y nadie pone orden, nadie pone medio. Nosotros queremos unificar un solo carril y poner el otro carril como carril de emergencia para que la ambulancia, cuando la vemos, que salen del ambulatorio, que por su situación no logística, tenga fácil acceso de salida hacia el hospital de Jerez o hacia el hospital de Villamartín. Crear un carril cicloturista. Perdón, disculparme. Un carril cicloturista que una las pedanías. Que cuando el turista que venga aquí a Arco de la Frontera tenga algo que hacer. Que no vaya al balcón y diga, ¿se acabó? No, señor. Hay mucho atractivo. Tenemos más de 25 ruinas romanas en Arco de la Frontera. Nadie hace por poner en conectarla, coleccionarla y hacer rutas de visita para esas ruinas romanas. Nuestros niños deben de conocer nuestro pasado. Es importante. ¿Por qué tenemos que aprender la Revolución Francesa cuando tenemos un legado riquísimo, fundamental en Arco de la Frontera? Que lo están expoliando. Tenemos un yacimiento en la Junta de los Ríos, la Cava. Le queda un minuto. Este señor denuncia lo que es el robo de piezas arqueológicas. Y dentro de todos los proyectos que tenemos, como todos hemos dicho, es difícil en 7 minutos tal, tenemos el Festival de Cine de Directores Amateur, apadrinado por un actor local como es Manuel Valenzuela, que sale en Águila Roja, donde haremos el primer Festival Internacional de Directores Amateur, donde su compañía apadrinará y llevará a cabo esto. Le daremos vida al lago. El lago necesita ese referente turístico que todos deseamos, pero que todo el mundo dice en todas las campañas, pero nadie pone en pie. Nosotros lo vamos a hacer, porque nuestra campaña y nuestro objetivo fundamental es ahorrar para invertir en futuro en Arco de la Frontera. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Álvarez Ruiz, candidata de Ciudadanos. Buenas noches a todos, muchas gracias por contar con Ciudadanos, gracias por organizar el acto y muchas gracias a todos los asistentes. Son muchos los trabajos en los que hemos venido trabajando desde la agrupación de Ciudadanos de aquí de Arcos de la Frontera para incluir en nuestro programa electoral, pero es imposible contar todos los puntos en 7 minutos, así que voy a centrarme en algunos. Para nosotros es principal la idea de potenciar el portal de transparencia. No se viene haciendo como dice la ley básica de transparencia. Es importante que todos los ciudadanos accedan a la información pública de gestión de los recursos de nuestro ayuntamiento. Fomentaremos la participación ciudadana. Son muchas las cuestiones las que no solo es el ayuntamiento o el alcalde el que debe de decidir qué hacer en determinado momento. Para eso sí que es verdad que deberíamos de realizar alguna estrategia para que el pueblo fuera el que decidiera qué se hace con determinadas calles, determinadas situaciones. Otro punto en el que tratamos es ampliar y diversificar la oferta turística. Estamos convencidos de que la oferta turística es el principal motor económico de Arcos de la Frontera. La intención de crear empleo estable y de calidad. No queremos un empleo de 8 meses, que sería pan para hoy y agua para mañana, no. Estamos por trabajar para conseguir un empleo estable y de calidad. Por otro lado, también apoyaremos al desarrollo del sector agroalimentario. Son muchas las superficies agrícolas que tenemos en Arcos de la Frontera que, en cuanto recogemos ese producto, se comercializa. Y nosotros apostamos por la industria manufacturera, creando empleo, vender el producto una vez manufacturado. Así, también estamos aportando empleo de calidad y estable a nuestro municipio. Apoyaremos en nuestro comercio local. Por supuesto que todas las ayudas van destinadas a la creación de empleo. Tendríamos que empezar a pensar que no solo deberíamos de ayudar a la creación de empleo, también tendríamos que mantener y hacer estable esos autónomos. Esos comercios, ¿cómo ayudamos? Pues creando actividades a lo largo del año, haciendo que de otros municipios venga muchísima gente a nuestro pueblo, hacer que nuestros ciudadanos estén en la calle y comprando en nuestro comercio local.
desarrollaremos políticas sociales con el objetivo de aumentar la capacidad de aquellas familias que tengan que salir de la pobreza. Diagnosticaremos esas situaciones, haremos un seguimiento de cada uno de ellos y, por supuesto, evaluaremos que aquellas ayudas que sean destinadas única y exclusivamente a aquellas familias que verdaderamente lo necesiten. Fomentaremos de una forma equitativa y justa todas las modalidades deportivas. Queremos crear instalaciones, apostar por nuevos equipamientos. También mantendremos infraestructuras, equipamientos, calles, parques infantiles en condiciones óptimas durante toda la legislatura. No viene bien hacerlo durante los últimos meses, nada más antes de las elecciones. Tenemos que comprometernos y hacerlo durante los 4 años de legislatura. Vuelvo a incidir en que no solo estamos invirtiendo en crear parques, en crear infraestructura, tenemos que invertir en mantener, en conservar esas infraestructuras, en darle un uso, en que nuestros ciudadanos puedan usarlo y realizar todas las actividades necesarias. Llevaremos a cabo, por último, todas las medidas posibles para vivir en una sociedad segura. Para ello, debemos de asegurar y cuidar todos nuestros cuerpos de seguridad. Eso es lo que hace que nosotros, en un futuro, tengamos un arco con muchas oportunidades, oportunidades para nuestros hijos, oportunidades para nuestros adultos, arcos con muchas actividades de ocio, un arco con futuro, un arco vivo. Eso es lo que queremos desde Ciudadanos de Arcos de la Frontera. Y yo creo que con todas las prisas me he quedado corta, ¿no? Así que he dicho todo lo que... Esto va muy rápido. Pero como no hay turnos de réplica, ni se pueden dirigir uno a otro... A mí me gustaría, ¿eh? Nada. No, polémica no. Pero si queréis un par de minutos más. Bueno. Vamos entonces a las preguntas. Manolo. 2 minutos, ¿no? Se os va a dar el micrófono. Por si alguien quiere hacer pregunta. Los primeros. Los socios de la Asociación Miguel Mancheño. Que no, pues entonces el público. Y la pregunta no se le hace a ningún candidato, pero sí contestan todos. Y en este caso, de menor a mayor. Contestará de derecha a izquierda Antonio. Antonio Saborido. Susana, Sonia, Leopoldo, Domingo y Sierra Isidoro. A ver quién se atreve a hacer la primera. Allí hay uno. Hola, buenas tardes, familia. Porque en realidad es lo que soy, parte de la familia del pueblo. Y en primer lugar, daros las gracias a vosotros por decidirse a dar ese paso para prestarnos un servicio público con todo el corazón. Yo creo que si os exprimíamos a todos, haríamos un jugo perfecto, porque todos tenéis una propuesta muy, muy... Porque este pueblo es tan versátil, tan grande, porque ustedes un poquito sabéis mi vida más o menos, ¿no? Y yo he vivido en un pueblo más pequeño que esto, y la verdad es que esto es increíble el potencial que tiene. Pero, amigos míos, yo os digo, los ayuntamientos tienen que contratar servidores de confianza. Turísticamente no tenemos ni un profesional. Si tenemos un arquitecto, tenemos un jefe de bomberos, tenemos un jefe de policía, ¿por qué no contratamos un profesional de turismo? Que nos guíe, que nos ayude, que somos un pueblo bilingüe, que haya más letreros en 2 idiomas, en inglés, francés y español, indicando las redes turísticas. Señores, el turismo deja mucho que desear, pero
porque no salí a la calle y encuestáis a las personas. ¿Qué te gustaría para tu Perdón, pueblo? Concreta. Y mi pregunta en concreto es, señores, lo que más está abogando en el mundo ahora después del empleo público y los 400 euros que todo el mundo quiere de subvención para subvencionarse en su vida, yo me he tenido que ir muchas veces de aquí, el cambio climático. Aquí pero, nadie ha tocado el tema. Perdón un momentito. La pregunta ¿qué cuál es? ¿De propuesta que tenéis para el cambio climático? Un abrazo y perdonadme. Mira por dónde te va a contestar tu hermano el primero. Bueno, nosotros en uno de los que tenemos tiempo límite a la hora de contestar. Dos minutos. Bien. Nosotros estamos muy concienciados al respecto porque uno de los proyectos que llevamos es el tema de los vehículos eléctricos, donde el ayuntamiento, con el número de vehículos que tiene, pues emite a la atmósfera millones de toneladas de CO2. Con el proyecto de vehículos eléctricos y la centralización de dependencias, donde a través de un estudio, de una empresa profesional en placas solares, no hace el edificio ser eficiente y a la misma vez genera dinero. Yo creo que estamos muy concienciados al respecto y en esa línea, en ese cauce, es el que estaba trabajando Andalucía por sí. Podéis conocer el proyecto a través de las redes sociales, que lo tenemos puesto. Tiene la palabra la candidata de Ciudadanos. Pues con respecto al cambio climático se podrían actuar de muchas formas. Es verdad que en cuanto al consumo energético, pues imagínense todo lo que se podría hacer, tanto a nivel de farolas, dentro del ayuntamiento, todos los edificios públicos, ¿no? Luego, en cuanto a la generación de dióxido de carbono, como dice Tony, pues sí que es verdad que vamos derecho o encaminados hacia los vehículos eléctricos, ¿no? Que eso todavía nos queda para llegar a ese. Pero sí que es verdad que lo más importante sería empezar concienciando a todos los pequeños. Concienciando a todos los pequeños en los colegios, concienciando que los pequeños hacen que los mayores también se conciencien. Con respecto a el reciclaje, al mantener limpio nuestro entorno, el río es una pena ver cómo está de sucio, y eso que creo que a veces se ha apostado por la limpieza de él, pero aún así no estamos concienciados para mantenerlo limpio. Se pueden actuar de muchísimas formas, y yo creo que lo más importante es empezar educando y concienciando desde los pequeños a los mayores, para el reciclaje, la reutilización y hacer lo posible por no ensuciar nuestro pueblo, mantenerlo limpio. Tiene la palabra don Leopoldo Pérez Capella, Muy bien. De AIPRO. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bien, bueno, pues prácticamente se ha dicho por todas las medidas que siendo realista, un ayuntamiento puede acometer, ¿no? Yo me voy a centrar principalmente en dos apartados. En el tema de la educación, que es fundamental para que nuestros niños y niñas desde chiquititos sepan pues todo lo que supone el reciclaje, la limpieza de nuestros parques y jardines, de nuestras calles. Eso es fundamental. Campañas continuas de concienciación a nuestros niños y niñas desde mientras más temprana edad, mejor. Y después, lo que corresponde al ayuntamiento, una de las competencias importantes que tiene, en cuanto a la recogida de basura. No podemos seguir recogiendo la basura de la manera que lo hacemos, porque tenemos contenedores amarillos, tenemos contenedores de vidrio, tenemos contenedores de todos los colores, pero muchísimas veces, y es triste verlo, yo a mí se me cae el alma, cuando llega el mismo camión y coge todos los contenedores y los deposita en el mismo sitio. Eso hay que evitarlo. Tenemos que reciclar, pero verdaderamente hacer un reciclaje en condiciones, para que ese esfuerzo que hacen las familias, que hacen los establecimientos hoteleros, se vea recompensado con un reciclaje real de eso que nos preocupamos de tirar en los contenedores que están adecuados para ello. Yo, principalmente, repito, me centraría en el tema este, que es preocupante, el cambio climático. Hay que ver los vídeos que han aparecido hace poco, la cantidad de plásticos que hay en el mar. Es que es
Es que es triste ver cómo nos estamos cargando el planeta y las futuras generaciones, yo no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Repito que me centraría en el aspecto de la educación y en el aspecto de la competencia que tiene el ayuntamiento para el reciclaje de los residuos, tanto urbanos, papel, plásticos, de todo tipo. Muy bien. Tiene la palabra el candidato del Partido Popular, Domingo González Gil. Muchas gracias. Bueno, yo desde el Partido Popular, y si tengo ese gran privilegio de ser alcalde de Arco de la Frontera a partir de mayo o finales de mayo de 2019, creo que hay dos líneas importantes. La primera, y coincido con el resto de compañeros, educación, por supuesto, ¿no? La educación de base, la familia, en el colegio, en esas técnicas, por supuesto, de reciclado, ¿no? En ese ejemplo que tenemos que dar también, tenemos que dar los padres, ¿no? Pero hay también la puesta en acción. Y la puesta en acción, y desde el punto de vista competencial de un ayuntamiento, pues muy fácil, con dos aspectos. Facilitar el transporte público urbano. Todo lo que el ayuntamiento haga para que se favorezca el uso del transporte urbano público es reducción del CO2. Por tanto, el ayuntamiento tiene que intervenir dentro de sus competencias y que los vecinos de Arco de la Frontera, en la mayor medida posible, puedan utilizar el transporte público, el transporte urbano. Eso hará que se utilicen menos motos, que se utilicen menos coches. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, con el edificio, la nueva creación de edificios que sean eficientes, ¿no? Con nuevas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la aerotermia, las placas solares, ¿no? En esa construcción que viene ya por normativa y que desde el ayuntamiento, pues, por supuesto, y desde el área de urbanismo, que se tiene que corregir y que se tiene además que modernizar. Se hizo, por ejemplo, me acuerdo de la etapa mía de delegado de deporte, con las placas solares en Antonio Camacho, ¿no? Se están haciendo continuamente. Entonces, por tanto, el ayuntamiento tiene que conseguir, dentro de sus competencias, que esos edificios cada vez sean más sostenibles. Sean más sostenibles, con, como he dicho, con nuevos procesos que no son como antiguamente, a lo mejor con calderas de gasoil, como se calentaba, o con butano, como se calentaba los campos de fútbol en la etapa del arco, por ejemplo, de la UGA, en la que tuve la suerte de jugar. Pero sí es cierto que hoy en día son placas solares, por ejemplo, técnicas como la aerotermia. Por tanto, señor Saborido, educación, importantísimo, pero luego el ayuntamiento, dentro de sus competencias, facilitar el transporte urbano, que cada vez utilicemos más el transporte urbano, el transporte público, y por supuesto los nuevos edificios sostenibles. Ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Nueva pregunta. Manolo. Ay, perdón. Nos quiere que hable, Isidoro. Nos quiere que hable. Vale. Bueno, como he intervenido el primero, se ha olvidado un poquito de mí. Hace ya mucho tiempo que intervine. La verdad es que entiendo que me ha perjudicado un poco, porque yo venía aquí a presentar mi programa y he tenido que escuchar algunos tiritos que me hubiera gustado contestarlos, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir con lo mío y voy a lo que voy. Cambio climático. Nosotros ya hemos empezado a tomar iniciativas con el tema del cambio climático porque nos preocupa bastante. ¿Cómo lo hemos hecho? Con un estudio energético que se está realizando por parte del ayuntamiento. ¿Saben ustedes cuánto pagamos todos? ¿Cuánto es la factura de la luz del ayuntamiento, de los edificios municipales y del alumbrado público? Os lo voy a decir, pero no asustaros. 80.000 euros mensuales. Que tenemos que pagar todos los meses. Y evidentemente nosotros ya estamos actuando para reducir ese consumo energético. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues con las nuevas tecnologías, cambiando el alumbrado público. Hemos empezado ya, precisamente en el día de ayer empezó la renovación del alumbrado público del Santiscal, ha empezado la renovación del alumbrado público de la Pedrosa y parcialmente también el alumbrado público en Gédula y en el casco antiguo. Eso quiere decir que estamos empleando nuevas lámparas, nuevas tecnologías, lámparas LED, que consume muchísimo menos. Y eso es muy importante, la reducción del consumo energético. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la intención, la sana intención, de que cuando cumpla el leasing, el contrato que tenemos con los vehículos municipales, ya tenemos intención. Por lo menos, si tenemos la confianza vuestra a partir del 26 de mayo, tenemos la intención de comprar o contratar vehículos eléctricos para la policía local.
Eso es una intención que tenemos ya asimilada y que queremos llevar a cabo porque somos conscientes de lo que tenemos que hacer por el cambio climático. Nueva pregunta. Un momento, Manolo, a esta señora, Cristo. Ahora te ponen el micro que no nos enteramos. Que yo le quería preguntar al alcalde cómo va la obra de la verbena, que yo tengo un piso que se está cayendo. Cristo, perdón. La pregunta no es al alcalde. Aquí no hay alcalde. Aquí son candidatos. Entonces, pregunta a los candidatos cómo va lo que tú digas. Bueno, pues quien sea. ¿Y cuál es la pregunta? La verbena. ¿Cómo va la verbena? Claro que a mi piso, yo quiero entrar en él otra vez, a ver si puedo entrar. Bueno. Evitarlo, que me costó mucho dinero yo. De acuerdo. Ya de 28 millones que me costó. Vale. Y Hacienda le tuve que pagar 1,5 millones, porque fíjate tú cómo por dónde me salió el piso. Responde Antonio Saborido, de Andalucía por sí. Señora, yo estaría encantado de contestarle a usted siempre y cuando tuviésemos la información necesaria, al cual se nos deniega todo tipo de información y no tenemos. Para usted no tengo respuesta, porque desconozco el tema. Todo lo que sabemos es de oída, de un lado, de otro, pero información firme no tenemos ninguna. Entonces, le pido disculpas por no saber responderle a su pregunta, ¿vale? Sí, no, yo me pongo en el pecho de usted, porque una vivienda es la ilusión de toda persona en esta vida y que se encuentre ese calvario, la verdad que es para vivirlo y sufrirlo. Pero me disculpa a no saber responderle esa respuesta, ¿vale? Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, Sonia Álvarez Ruiz. Bueno, pues nosotros en realidad no podemos decir mucho sobre este tema, pero sí que es verdad que a nosotros nos interesa muchísimo el futuro de estas familias que están, que han sido, que bueno, que han sufrido este problema. Y lo único que nos interesa es si el dinero que está destinado para ello verdaderamente se está utilizando como se debe de utilizar y con el único fin que es ese, devolveros otra vez vuestra vivienda. Y nada, no puedo decir más al respecto. Tiene la palabra el candidato de Alternativa Independiente Progresista, don Leopoldo Pérez Capella. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues lo mismo que han dicho los compañeros, ¿no? Lamentar la situación en la que se encuentran tantas familias, con el esfuerzo que supone comprar un piso, con la ilusión que se tiene y, bueno, que se encuentren en esta circunstancia, la verdad que lo lamentamos muchísimo. Lo que sabemos, después del seguimiento que hacemos por los medios de comunicación y por las situaciones que pueden llegar en un momento determinado al Pleno y en las reuniones que mantenemos, parece ser que están dando resultados los trabajos que se están haciendo, que se ha conseguido pues paralizar los deslizamientos, y eso ya es una buena noticia, y a partir de ahí, bueno, los técnicos serán los que tengan que decidir si los pisos se encuentran en condiciones para poder habitarlos de nuevo. Habrá que esperar hasta que ellos digan la última palabra. De momento, las noticias son buenas, son positivas, de que parece ser que con los trabajos que se están realizando por la empresa que está cometiendo los trabajos, se ha conseguido paralizar los deslizamientos y eso ya es muy buena noticia. Lamentamos profundamente la situación en la que se encuentran tantas familias y esperemos que pronto se dé una solución a sus problemas. Tiene la palabra el candidato del Partido Popular, don Domingo González Gil. Bueno. Muy buenas, Cristo, y si me lo permite, le tuteo. El tema de la verbena es un tema preocupante para todo Arco, no solamente para la verbena. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que todas las formaciones políticas tienen que aunar fuerzas para que este tema se solucione de una vez por todas, ¿no? Y es cierto que hemos sido capaces de contener esa ladera
Y quiero decir que es injusto cuando muchas veces desde otros sectores de Arco de la Frontera se ha dicho que es que echar dinero a la verbena, eso es tirar el dinero, ¿no? A mí no me gustaría ponerme en su pellejo, por supuesto, ni en el pellejo de tantas familias que están sufriendo esta problemática. Y recuerdo que en agosto de 2017 gobernaba el Partido Popular en España y vino el ministro Íñigo de la Serna y se comprometió, de hecho, se cumplió con 1,5 millones de euros para ese proyecto de la verbena. Y estoy seguro, además, que el resto de formaciones políticas también se van a seguir sumando en algo que es tan necesario, ¿no? Por tanto, lo primero, que podamos contener esa ladera por el grave problema que tiene, no solamente para los vecinos de la verbena, sino para todo el alrededor de la verbena. Y en eso hay una cosa que yo creo que es importante y que todas las formaciones políticas, y si no, que me corrija también Isidoro Gambín, hemos estado desde el primer día unidos para que se pueda solucionar. Y es curioso que cuando muchas formaciones políticas hemos estado discutiendo y siempre el yo más o el tú más, en esto hemos sido sensatos y hemos sido conscientes de la realidad y del problema tan gordo que tienen los vecinos de la verbena. A usted no le quepa duda que en su momento con el Gobierno de España y en la que yo desde la oposición pude ayudar a que ese 1,5 millones con el ministro viniera a la verbena, ahora con la Junta de Andalucía también, con ese Gobierno PP Ciudadanos, no le quepa duda que vamos a seguir haciendo el esfuerzo y estoy además seguro y convencido que no solamente el Partido Popular y Ciudadanos, sino que el resto de formaciones políticas se van a sumar en algo porque esto es importante. Porque el problema de la verbena no es el problema de los vecinos de la verbena, es el problema de todos los vecinos de Arco de la Frontera. Quédese usted tranquila que nosotros vamos a luchar para que la verbena no solamente se controle ese deslizamiento, sino que dentro de muy poco podáis volver a ocupar esa vivienda que injustamente estáis pagando y que no estáis usando. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato del Partido Socialista Obrero Español, don Isidoro Gambín Jaén. Bueno, yo estoy muy orgulloso como alcalde, que lo soy todavía hasta el 26 de mayo, y de mi equipo de gobierno por el trabajo tan intenso que hemos hecho con respecto a la verbena. Nosotros, yo sé que ha sido tarea de que todo el mundo está de acuerdo con apoyar la verbena y que todo el mundo aporta su granito de arena, pero nosotros hemos realizado un trabajo intensísimo por buscar 4 millones de euros para financiar las obras de la verbena. Y le digo, en primer lugar, al Gobierno central, cuando gobernaba el Partido Popular, pero que hubo que ir a Madrid en tres ocasiones para que participaran, y participaron. Ahora el Gobierno central, gobernado por el Partido Socialista, ha aportado 500.000 euros más porque no llegaba para cubrir el importe de la financiación de la primera fase. La Junta de Andalucía, ya en la anterior etapa de la Junta de Andalucía, ya había comprometido 1,5 millones de euros. Ahora espero que con el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ese compromiso siga de pie. Y también 500.000 euros que ya tiene ingresado el Ayuntamiento por parte de la Diputación, que tendremos que licitar esos 500.000 euros para que continúen las obras. Pero sí que hemos realizado un gran trabajo, un desgaste increíble de este equipo de gobierno, consiguiendo 4 millones de euros para la verbena. Todavía falta más, pero esa parte la tiene que poner el Ayuntamiento. ¿Y cómo? Yo ya se lo he dicho a los portavoces de la actual Corporación Municipal. El Ayuntamiento de Arco, con una obra profea, tiene que terminar y tiene que culminar la obra de la verbena cuando vaya finalizando. Pero todo va con un sentido positivo. Los deslizamientos hacia la ladera se han frenado y, por lo tanto, esa es la mejor noticia que los podemos dar. Muchas gracias. De lo que yo me alegro, lógicamente, puesto que mi hijo tiene un piso ahí. Otra pregunta, por favor. Ahora va Isabel. Buenas tardes. Mira, yo pregunto a los 5 representantes que hay de los distintos partidos que si se van a comprometer a quitar las duplicidades que tenemos en Arco, porque tenemos una oficina de empleo, tenemos una oficina de empleo en el ayuntamiento y tenemos otra oficina de empleo en la asistencia social, así que no son duplicidades, son triplicidades. A mí me parece completamente absurdo. Perdonen por la pregunta. No, no, eso es lo que yo pienso. Que no, que aquí no hay que perdonar nada. Quiero que ser valiente y preguntar, Isabel. Que así ojalá preguntaran todo.
A ver, ¿quién se compromete? Aunque ¿qué partido se compromete? Aunque se molesten, porque para eso tenemos que aprovechar. Aunque se molesten ellos, es nuestra obligación. Desde ahora, que empezó la democracia, tenemos la historia esta. No, no, a mí me lo da el ayuntamiento. No, no, a mí me lo da la asistenta social. Ah, no, no, a mí no. Pienso yo, ¿para qué queremos tener tres personas o tres gente haciendo la misma cosa? De acuerdo. Contesta el portavoz de Andalucía por sí. Bueno, señora, he intentado aclararle su pregunta, ¿vale? Nosotros desde Andalucía por sí tenemos un preacuerdo con distintas asociaciones y presidentes para cuando se elabore la bolsa de trabajo, el ayuntamiento no tenga nada que ver al respecto ni en la valoración ni cómo se realizan. Habrá un funcionario que establezca las normas, pero serán distintas asociaciones las que valoren todos esos procesos para ser transparente al 1000%. No la transparencia estas raras que tenemos hoy en día, sino transparente 100%. No queremos que se nos tache en ningún momento de favoritismo a favor de nadie, porque eso es dinero público y eso es empleo público, no empleo de sigla. Entonces nosotros estamos súper concienciados que centralizando las dependencias en una sola y controlando ese aspecto, evidentemente que ahorraremos y funcionaremos mejor. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Pues sí, lleva toda la razón. Las duplicidades hay que eliminarlas. Ya se está haciendo desde el Gobierno central de la Junta de Andalucía. No tiene sentido que tres instituciones estén dando empleo y en este caso deberíamos descentralizarla solo en una y suponemos que creando empleo estable y de calidad evitamos el tener que estar entre servicios sociales, ayuntamiento, el SAE, porque no me das ahora 15 días, porque no me da, ¿vale? Que es muy importante eso, porque hay familias que lo necesitan, pero si conseguimos trabajo estable para la mayoría de todos los ciudadanos de Arcos de la Frontera, vamos a evitar esas duplicidades seguro. Y así es como bien trabajaremos. Muchas gracias. Tiene la palabra Leopoldo Pérez Capella, de AIPRO. Sí, igual que de los compañeros, ¿no? Que es verdad que todo lo que sea duplicidad pues es un gasto innecesario, porque en definitiva es todo para lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que con esa centralización del ayuntamiento en un solo edificio, con todos los departamentos perfectamente conectados, podemos evitar situaciones de ese tipo. Y una reorganización también de los servicios sociales. A los servicios sociales hay que darle más protagonismo del que tienen, porque muchas veces los servicios están colapsados debido a la cantidad de usuarios que van a sus dependencias, ¿no? Yo creo que con esa reorganización, centralización de las dependencias municipales y con la reorganización y mejora de los servicios sociales podemos avanzar mucho en este apartado. Responde ahora el candidato del Partido Popular, Domingo González Gil. Bueno, voy a ser muy breve. Totalmente de acuerdo en que no debe haber servicios que estén dando el mismo servicio y que estén duplicados o triplicados, como bien dice usted, Isabel. Pero hay un hecho también que es importante. Esta duplicidad sí se podría llevar a cabo especialmente en los centros de mayores, donde el ayuntamiento o la administración, en este caso competente, pueda facilitar a vosotros ese proceso a la hora del trámite de cierta documentación para facilitaros a vosotros, los mayores, que muchas veces tenéis grandes dificultades para trasladarlo, porque no tenéis medio, o no tenéis coche, o no tenéis a alguien que os acompañe, os traslade a otras dependencias municipales. Y es importante que haya, por supuesto, una centralización, que haya un nuevo espacio, que sean espacios más grandes, donde tengan cabida toda y cada una de las distintas administraciones. Entonces, estoy de acuerdo con usted en ese sentido de que no debe de haber duplicidades cuando no tiene sentido y prestamos el mismo servicio, pero sí es verdad que habría que hacer un esfuerzo para que especialmente en esos sectores que puedan estar más desfavorecidos, como pueden ser los mayores, haya servicios especiales, por ejemplo, le digo a usted, una trabajadora social en los centros de participación activa que le ayude a tramitar los papeles y que a usted no tenga que desplazarse hasta el Ayuntamiento de Arcos para solicitar, por ejemplo, un papel. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra el candidato del Partido Socialista Obrero Español, don Isidoro Gambín Jaén. Bueno, a mí me va a costar un poquito decir esto, pero lo tengo que decir. Antes, las contrataciones en el ayuntamiento se hacían por el ayuntamiento, nada más. Y no voy a decir cómo, no tengo por qué entrar en detalle. No creo que es el momento oportuno tampoco. Ahora entran por tres procedimientos diferentes, tres procedimientos legales. Los servicios sociales para aquellas personas que no tienen nada, ningún tipo de ingreso, con un informe social. Está las bolsas de trabajo, porque la Constitución española dice que todo español tiene derecho al trabajo. Todo el que está apuntado en la bolsa de trabajo, que van más de 2.000 personas, tienen un mes a 8 horas. Y luego está el SAE, donde cuando necesitamos a algún profesional, electricista, fontanero, herrero, oficial de primera, etcétera, etcétera, lo solicitamos por oferta pública de empleo. Así han entrado narcos cientos y cientos de personas también. Contrataciones totalmente legales. Y yo creo que no existe duplicidad. Siento contradecirla, que no es mi intención. Simplemente decir que son criterios diferentes. Servicios sociales para los que no tienen nada, las bolsas para, digamos, son las bolsas sociales para peones y la oficina de empleo para trabajo de más profesionalidad. Muchas gracias. Una pregunta más. Ángel, vale. Hola, buenas. Le comento que quiero saber el plan de urbanismo que tenéis para la verbena, porque la verbena en verdad no puede entrar. Perdón un momentito, Ángel, retírate el micro que no se oye nada. Que le digo que no, que por la verbena no puede entrar ningún servicio de urgencia, vamos, bomberos y demás. Pues la verdad que no, que en las calles cuando ya se arregle el tema del deslizamiento, a ver qué plan de urbanismo tenemos para la verbena, porque es que yo no veo que es un cacao. Está hablando del plan de urbanismo para la verbena, ¿no? Hombre, porque hay coches aparcados en ambos lados del acerado y no puede pasar un coche por medio. Gracias. Contesta el portavoz de Andalucía por sí, Antonio Sabrido Garrido. Buenas tardes. Mira, conozco bien la zona, sé lo que tú dices, que están los coches aparcados en ambos sitios, donde ante cualquier incidencia, pues evidentemente no cabe ningún vehículo de emergencia. Sí, está claro que hay que regularizar esa situación, porque viven muchas personas, pero no hay bolsa de aparcamiento suficiente para todos ellos. Entonces hay que buscar una solución eficiente, y así lo estamos planteando en la mayoría de los sitios, como por ejemplo cuando una ambulancia tiene que acceder a lo que es al casco contiguo, o por ejemplo un camión de bomberos, etcétera, etcétera, donde vemos que se merman la seguridad para los ciudadanos. Sabemos que el tiempo es vital, no es lo mismo que una ambulancia llegue a una casa en un minuto, que por debidos por obstáculos del tráfico, circulación, etcétera, 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 pues tarde, por decirte un ejemplo, 5 minutos. Sabemos que el tiempo es oro y que la vida vale mucho. De hecho, la zona de la verbena, la verdad, no nos importa en ningún momento llegar a un estudio eficiente, como todo lo que estamos haciendo, y que ponga solución definitiva, no solución momentánea o temporal, no. Hay que solucionarle los problemas a los ciudadanos de Arco. Y hay que mojarse, y hay que trabajar. Y con nosotros vaya a contar al respecto para solucionar todo tipo de problemas que tiene nuestra ciudad de una vez por todas. Igual que lo hacemos en la casa de nosotros. Cuando tenemos un problema queremos solucionarlo para un largo periodo, no temporal y marear a las personas. Siempre con el acuerdo y, digamos, el intercambio de opiniones entre las personas que viven allí en la zona y el ayuntamiento, porque en definitiva el ayuntamiento y los que se sirven para trabajar estamos al servicio de vosotros. Aquí no venimos a defender nada más que el servicio y el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Contesta la portavoz de Ciudadanos.
Pues yo con respecto a la verbena todavía no puedo decir mucho porque no estoy todavía en gobierno ni... Pero bueno, sí que es verdad que escuchando a todos los vecinos estamos de acuerdo con todos vosotros y es verdad que hay que mejorar todos los accesos y más pues mirando frente a una urgencia que pueda ocurrir en cualquier momento. Imagínese lo que se podría crear en esas situaciones, con esos pisos, con tantos coches, esas calles tan estrechas. Pero sí que es verdad que ese sería nuestro compromiso, mejorar los accesos y bueno, hacer todo lo que esté en nuestras manos. Gracias. Por los vecinos de la verbena. Contesta Leopoldo Pérez Capella. Bien, bueno, qué duda cabe que la situación en la que os encontráis está motivada por la obra que se está realizando para la consolidación de los terrenos, ¿no? Es complicado, calles estrechas, se aparquen en ambos lados, lo que va a tomar medidas por parte de la Delegación de Tráfico, con reuniones con los vecinos para ver qué soluciones se le dan a esas situaciones mientras se llevan a cabo las obras y se liberalizan los terrenos y las calles vuelven a funcionar para que todo transcurra con normalidad. Es verdad que ahora es peligroso, cómo os encontráis por la dificultad para circular por vuestras calles, pero creo que los motivos son los que son y si queréis proponer alguna situación tendréis que ir a la Delegación de Tráfico para que mientras se normalice la situación y mientras se le dé un nuevo uso a esa parte una vez que está arreglada, pues solucionen la papeleta. La verdad que es preocupante porque el problema y el peligro está ahí. Muchas gracias. Responde Domingo González Gil. Bueno, Ángel, la verdad que es una situación complicada, además que la lleváis atravesando durante muchísimos años, es cierto. Sí es difícil cuando uno hace una obra en su casa, que no sabe dónde poner las cosas de la cocina, vamos a imaginaros el tema de la verbena, ¿perdón? Sí, para luego, vamos a ver. Una vez que finalice la obra de la verbena, por supuesto, una vez que finalice la obra de la verbena, hay que hacer un estudio como se hace en todas las barriadas, ¿no? Un estudio del tráfico rodado y, por supuesto, un estudio de sus calles. A partir de ahí, mientras tanto, es verdad que es muy difícil ahora mismo en el estado en el que está, pero una vez que se termine, como cualquier barriada que se termine, cualquier obra que finalice, hacer un estudio con la Delegación de Tráfico y a través siempre del consenso con los vecinos, que sois los que vivís allí, no solamente los vecinos, sino también los negocios que están sufriendo también esta pérdida, por supuesto, de ingresos por las obras de la verbena, pues llegar a un acuerdo y un consenso entre ambas partes para que la verbena sea una barriada como cualquier otra barriada de Arco de la Frontera. Muchas gracias. Responde el candidato del PSOE, don Isidoro Gambín Jaén. Ángel, eso está previsto. Son 4 o 5 millones de euros los que están previstos para la verbena, y son tres fases de ejecución. Primera fase, frenar los deslizamientos. Eso ya se está llevando a cabo, se está cometiendo y está dando resultados positivos. Segunda fase, los daños de la fisura de las estructuras de los edificios. Y tercera fase, la urbanización. Todo está en el proyecto y todo está previsto. Sí, pero bueno, pero ya eso es un trabajo técnico, Ángel. Eso ya lo hizo el ingeniero y los arquitectos del equipo que hemos contratado y la fase de urbanización la tienen muy bien dibujadita, pero que yo ahora mismo desconozco. Pero está previsto, te digo que está previsto. Las aceras, el asfaltado y fundamentalmente la parte interna del saneamiento y abastecimiento y luz eléctrica que también está previsto. Muy bien. A mí me toca cerrar el acto, pero antes tengo que dar las gracias. Perdón. ¿Puedo preguntar? Sí. Vale, mi pregunta es, en la verbena también tenemos un problema. Es que de aquí no te veo, Antonio. Sí. En la verbena también tenemos problemas. De momento está cerrado, pero sí lo hemos tenido y no sabemos si lo tendremos. Allí hay una discoteca que, la verdad, que cada vez que se abre es un problema bastante gordo para los vecinos. Y eso es lo que yo no sé. Si esto va a seguir así, porque ahora está cerrado, pero se ha abierto varias veces y no hay sabe ni de barrio nada más. Esa es la pregunta. Gracias, Antonio. Responde. Antonio. Disculpa,
te refieres que hay una discoteca allí en la zona donde vosotros vivíais, en la verbena, ¿no? Sí. Yo, la verdad, no suelo frecuentar discotecas, suelo acostarme temprano, pero lo que sí está claro, que aquí en Arco, por ejemplo, hay un caso de una señora mayor que se va a morir y no se le va a solucionar el problema. Nosotros creemos que la solución es el bienestar para los ciudadanos. No podemos tener siempre defendiendo un local donde hay una multitud de gente pensando en un rédito político. Hay que, de hecho, está recogido en pleno unas normas, unas bases, unos horarios que hay que cumplir. Y si en cierto modo, bueno, hay que cumplir. Que se cumpla o no se cumpla, no depende de nosotros ahora mismo, no estamos en gobierno, depende del que está. De hecho está, que lo que te digo, que hay una señora que está viviendo debajo de que el marido ha fallecido y no ha conseguido remedio a la situación. Te digo que hay que cumplir, el beneficio es del ciudadano. Y su negocio pues tendrá el horario que corresponda y habrá que hacerlo respetar y ver si el local cumple o no cumple las normativas que se establece, tanto como a nivel local, a nivel autonómico. Pero sí, lo que sí está claro, que lo que afecta a la vida cotidiana y a la salud de las personas en un edificio, hay que respetarla. No solo hay que defender el negocio por el rédito político, hay que defender todo el edificio, es a nuestro parecer. Gracias. Tiene la palabra Sonia. Pues quizá este sea un tema a tratar dentro de lo que he comentado de participación ciudadana. Quizá sean los vecinos los que realmente tengan que decidir si este proyecto de la discoteca pues está bien ubicado o no, ¿sabes? No es el ayuntamiento quien en este caso deba de decidir. Por eso nosotros estaremos escuchando las propuestas de todos los vecinos y nuestro compromiso pues ahí va. ¿Vale? Tiene la palabra Leopoldo Bien. Pérez Capella. Bien, yo lo único que tengo que decir en este sentido, primero, que creía que esa discoteca se había cerrado ya hace tiempo, porque tampoco frecuento ya discotecas, antes salía más. Y después, sencillamente, que por parte del ayuntamiento, esté el que esté, pues se haga cumplir la normativa vigente, en cuanto a horario, en cuanto a foros, en cuanto a niveles de ruido y en cuanto a todo lo que concierne a un establecimiento de esas características. Y yo creo que si se han de cumplir con la normativa vigente, pues no tiene que haber ningún problema. Ahora, si nos saltamos esa normativa, pues ya vienen los problemas y entonces cuando vienen pues los problemas que ustedes se quejan de que tiene. Yo creo que el ayuntamiento es el que debería o debe, en el que esté en su momento, tomar cartas en el asunto y mediante reuniones con los propietarios, con los vecinos, ver qué es lo que pasa ahí y hacer las cosas como hay que hacerlas. Muy bien. Responde Domingo González Gil. Bueno, yo creo que la ley está para cumplirla, evidentemente, ¿no? Si el ayuntamiento es quien tiene competencia, este es quien está en el ayuntamiento, pues tendrá que velar por ese cumplimiento de la legalidad en torno, por supuesto, a insonorización del local y, por supuesto, de los horarios que tendrá que respetar, ¿no? Yo creo que no hay más que esto, ¿no? Hacer cumplir la ley y, por supuesto, pues facilitar siempre desde el lado de los vecinos y, por supuesto, del ayuntamiento, que la solución sea consensuada por todos, pero especialmente yo creo que la ley está clara y en este sentido el ayuntamiento tiene que velar y, por supuesto, asegurar de que se pueda cumplir. Muchas gracias. Contesta don Isidoro Gambín Jaén. Don Antonio, tiene usted toda la razón del mundo. Esa discoteca está muy mal ubicada. Esa discoteca no tenía que estar ahí, pero esa discoteca tiene licencia y esa licencia no la he dado yo. Esa licencia hace de muchos años. Lo que yo no me puedo negar, o el ayuntamiento no se puede negar, a un negocio que tiene licencia, no se puede negar a que lo abra, porque la denuncia caería contra siempre, haga lo que haga, contra el ayuntamiento. Pero le digo una cosa, lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento, como dicen mis compañeros, es velar porque se cumpla la normativa. Y lo hacemos todo lo que podemos. Y le hemos puesto todos los impedimentos posibles, todos los impedimentos legales, en primero para reabrir, porque tenía licencia, y luego para que cumpla con la normativa, que es lo que tenemos que hacer. Pero desgraciadamente, para ustedes, esa discoteca tiene licencia y hace muchísimos años que la tiene. Muy bien, muchas gracias.
Me toca cerrar el acto, pero quiero hacer un comentario. Leopoldo ha dicho que hay que organizar muchas fiestas, muchas cosas aquí en Arcos, que yo estoy de acuerdo, pero no la haga toda en la calle Josefa Moreno, por Dios. Porque estáis quejando de los ruidos. En Arcos no hay quien soporte más ruidos que yo. Ninguno, porque tengo Josefa Moreno y Avenida Miguel Manceño. Por arriba, por abajo, derecha e izquierda. Esto es imposible. Espero que el próximo alcalde tome nota de todo esto y le dé una solución. Otra cosa. Toma nota, Laureano, toma nota. Don Isidoro ha dicho algo sobre el silo. Pobre alcalde a que le toque vergar otra vez con Laureano. Tenemos muchas cosas que hablar todavía, Isidoro, porque en una de ellas era en un pleno el año 2014, don Isidoro decía, cuando tengamos el silo, hablaremos con la asociación. Ya llevamos 2 años que tenemos la cesión por 50 años, así que ya hablaremos al que le toque. Y para finalizar, tengo que dar las gracias a la directora, que sin su consentimiento no estaríamos hoy celebrando aquí este acto. Y ahí tengo que dar las gracias a un amigo que ya no va en las listas y que a mí me ha ayudado mucho y al que yo le he dado una lata enorme porque tenía las puertas de su despacho abiertas para cuando yo iba y entraba cuando quería. Se llama Manuel Garrucho. Mi agradecimiento a Manolo. Con esto finalizamos y utilizaré un símil que hay en la torería, en la toromaquia, que Dios reparta suerte, porque hoy no pueden pedir el voto. Así que mucha suerte a todos. Lamento que un partido no se haya presentado sin excusa, no ha tenido la atención de llamarnos diciendo que no viene, como es Adelante Andalucía, porque Vox sí dijo que no podía venir. Gracias y hasta pasado mañana, señores.